Muy buenas amigos, bienvenidos a Martine Game Bros. Seguimos con Sticks. Segunda parte de Conflagración. Ya nos queda realmente poquito para terminar el juego, ¿eh? La siguiente pantalla es la última. O sea, nos queda terminar esta, que nos quedan otros dos vídeos aparte de este. Y luego los cuatro vídeos del último capítulo. No, siempre y cuando me salgan las cuentas bien. Como me salga una parte mal o algo y tenga que dividirla en dos vídeos, como me salió en reminiscencias, pues estoy jodido. Esta es la biblioteca donde dimos a las palancas para ver los mapas y todo eso, que la estatua se acaba en la pared, ¿no os acordáis? Que estaba vacía absolutamente. Pues ahora está llenita de peña. Con gente tocando la polla por doquier. Pero bueno, en realidad son rutas fáciles las que tienen, es fácil esquivarles, con lo cual no hay ningún problema. Esta ahora se va otra vez para adelante, yo me voy por detrás y fuera. Todo marcha bien. A ver. Mira, el caballerete, ya estoy aquí. Aquí ya me tengo que ir a la izquierda, ya no tengo que seguir a aquellos. A ver, me voy a esconder por aquí, porque encima de la mesa donde está el caballero hay un cuchillo y lo quiero. Así que cuando el caballero se vaya, cojo el cuchillo y ya nos vamos. Venga, caballero, te tomas por culo. Aquí está. Niquelao. Los putos orcos, venga, ponte a roncar. Vámonos. Ah, es verdad que haré que robar el documento al inquisidor este. A ver si se lo consigo robar antes de llegar a su destino. Que su destino es dar vueltas en una biblioteca, o sea que tampoco es difícil luego cogérselo. Pero vamos, que me gusta a mí cogérselo antes para luego llegar allí y no tener que andar buscándolo ni nada. Métete, hazte invisibilín. Que no hay nadie, no veis que no hay nadie. Vale, el caballero está allí. Perfecto. Joder, me ha salido mejor que nunca esto. Me puedo ir ya directamente detrás de él, que me tengo que quedar muchas veces debajo de la mesa ahí esperando y tal. Vamos a ver. Un hurto. Hurtado. Perfecto. Ya me despreocupo de este hijo puta. Si le quiero matar, le mato. A ver si pasa el caballero. Joder, se tiene que poner a estirar aquí, a hacer el gilipollas o qué. Vamos, retraso. A ver el inquisidor, si se va de una puta vez. Que tirarte delante de él tampoco es buena idea. Porque luego te vas encontrando a todo el mundo de frente y a él le tienes persiguiéndote. Entonces mejor ir detrás e ir matando a la peñita. O dejándola. Pero no, yo creo que a este sería mejor matarle. Sí, porque luego abajo hay otro que también quiero matar. Porque está justo donde yo tengo que ir. A este hijo puta. A ver si el inquisidor se va. Y cuando se vaya el inquisidor, yo me tiro encima y lo mato. Ya está. ¿Eh? ¿Alguien ha visto algo? No jodas. Que me ha visto otra vez. Bueno, pero ¿por qué tiene que chindar tanto? Para que hijo puta, hombre, cállate ya. Qué pesadilla, chaval. ¿Cómo me perseguía la puta rata? Madre mía. A ver.
Vamos a matar a este que está aquí dormidito. Y acá hay otro que no está dormidito, pero bueno, pasamos de él. Joder, aquí hay un hijo puta que tengo que matar con un cuchillo, sí o sí. A este, porque es que si no, no puedo pasar. Pero es que aquí él le puede ver, con lo cual hay que tomárselo con calma. Ahí. Mierda, este ha oído algo. Venga, date la vuelta, chico. Tengo que ir a asesinarte. Muy bien, muy bien. ¡Hala! Que me ha oído Tokiski. Yo creyendo que no me iba a oír nadie. Vámonos. Ya que me ha salido. Hay mucha gentuza, pero yo paso. Vamos para arriba. A esto me imagino que les tendré que matar, como siempre. A esto no he encontrado ninguna manera de hacerlo. Yo creo que esto siempre me suelen pillar. Los hijos de puta, no he encontrado ninguna manera de hacerlo bien. Es aquel... Ah, no viene todavía. A ver si... Límite, límite, límite. Mira, me ha visto un poco, pero no me ha visto nada. No va a venir ni nada detrás mío. Este hijo puta. La única manera que he visto de hacérselo es acercándose, que te vea, que venga, y cuando se esté volviendo a su sitio, voy detrás y lo mato. Es lo único que conté. La verdad es que, ¿cómo lo hice para hacerlo sin que me vieran? Y sin matar a nadie. Haciéndome invisible, coño. Mire, me ha dado tiempo a robarle el ámbar y todo. Que yo creo que no me iba a dar tiempo, pero sí. Ah, se alteraba eso, que no pueden abrir la puerta, son paralíticos. No saben que tiene una palanca. Ah, bueno, es que la palanca está en este lado. No pueden abrirla. Es que hay que ser moñas, ¿eh? Para hacer una puerta y solo hacer cerradura en un lado. Anda, cojones. Que tú no ves nada, que eres ciego. Ven aquí, majo. ¡Oh! ¡Muerte! ¡Oh, no! ¡Me ha visto! ¡Patafaca! ¡Hijo puta! ¡Que viene! ¡Que viene! Joder, voy a acercarse un poquito más, ¿no? Es asqueroso, hijo puta. Muy bien. Mira, esos ahí desesperados. ¿Por qué me pueden abrir la puerta? Se han encerrado. Gilipollas. Los escondo aquí a los dos porque ahora va a venir un caballero y se va a poner a dar vueltas por esta habitación y ahí no me gustaría que viera los cadáveres. Me tomo una curación y me cojo esta. Vamos para arriba. Claro, nos toca bajar otra vez para librarnos del caballero. Es que el caballero está aquí hablando. Mírale. Y ahora el caballero viene para acá y el otro se queda ahí patrullando. Pero, anda, coño. Me voy a esconder aquí. No lo había pensado nunca. Siempre me voy hasta abajo. Que abajo hay cosas de esas para escalar y me quedo por ahí arriba mientras él pasa. Pero esto está mucho más cerca. Va a pasar en cero coma por aquí. Tú verás, me viene mucho mejor. Hostia, me está viendo uno ahí abajo. Uf, qué límite, ¿eh? Este hay que matarle. Y hay que matar al que está durmiendo también. Niquelao.
Y aquí hay que guardarse un poquito de ámbar y un poquito de invisibilidad, ¿eh? Sí, hay que guardársela porque si no, no hay quien pase esta parte. Yo lo intenté hacer con un clon, pero no hubo manera de hacer con un clon. Mato a ese, porque si no, no hay manera de ir por ahí. Y en cuanto a este se le quite lo rojo, pues cojo y lo acuchillo también a él. Ya está. ¿Veis? Es que allí es por donde hay que ir, la puerta aquella del fondo. Y hay dos caballeros que están en la puerta y que de ninguna manera te van a dejar pasar, por supuesto. Entonces hay que hacerse invisible, pasar y abrir la puerta invisible. Si no, no pasas ni de coña. Lo intenté con un clon. Yo allí al lado de la puerta y el clon aquí distrayéndoles para que se fueran por el pasillo. Pero es que matan al clon en cero coma, vuelven y te pillan ahí con las manos sin fraganti. Entonces te pones aquí. Y a ver, invisible. Y abrir la puerta. ¡Hala! Niquelao. Y nos hemos pasado esta parte ya, creo. Sí, ¿no? Cambiar zona, a ver. Pues sí, cambiar zona. Espero que os haya gustado el vídeo, amigos. Se agradece un like, que ya sabéis que siempre nos ayuda. Y gracias por elegirnos, jugadores.